Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Cachos. El caso infiel de la noche ha llegado al cartel de la Mega. ¡Qué historias las de esta noche en el cartel! 8:31, muchos llamando a averiguar su pareja infiel en el día de San Valentín. Celébrelo o no, diga, eso es para los gringos, no. El cartel hoy ha puesto a disposición su programa para las parejas, para que averigüen si su pareja es infiel o no. También en el paranormal, ahorita a las 9 ya, en media horita, estaremos oyendo historias de parejas que se han hecho brujería. Uno dice, uy, ¿quién cae tan bajo? Por eso hay consultorio de brujos en cada esquina, porque la mayoría van a eso, a tratar de amarrar a esa pareja, atraer a alguien, dañar relaciones, matrimonios. Y esta noche vamos a oír ese tipo de historias para que no se pierdan el cartel paranormal. Por ahora continuamos con personas que, a pesar de pronto haber recibido una rosita al día o algo, quieren averiguar su pareja es infiel o no. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas, amigo, bájele a su radio, por favor, todo el volumen. Sí, sí. Todo el volumen. Ok, ya listo. Listo, hermano. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, ahí, en la lucha. ¿En la lucha desde dónde llama usted? Bien, ¿perdón? ¿Desde dónde llama? Llamo aquí desde Flandes, Carina. Desde Flandes, poquito calor en Flandes, ¿no? Un tico nomás. Pucha. Okay, cayó agua sabrosa, sí. Bueno, hermano, ¿celebró hoy San Valentín o no lo celebró? Sí y no. ¿Cómo así? Porque, pues yo me lo celebré, porque mi pareja, desafortunadamente, se fue desde el año pasado y me quedé aquí prácticamente solo. Ella trabajaba aquí, tiene sus hijos en otra ciudad, y un momento a otro le dije que porque se iba, renunció al trabajo, a otro me dijo no trabajo más, me dijo mira aquí tengo esta carta de renuncia, aquí te parece, y dije sí, está bien, no, ya la pasé, sí, pero ¿cómo así? Y es que sus hijos, sí, arrancó y se fue. Y desde hace ya prácticamente año y medio. Venga. Pero seguimos juntos. Sí. Pero espere, entonces se fue, antes era su novia, estaba allá, pero se fue, renunció a todo. Prácticamente mi esposa, sí. ¿Y hace, mi pareja? ¿Hace cuánto fue que se le fue? Ya perdí la cuenta, eso fue el año pasado como en marzo. ¡Ajú de madre, va para un año! Sí, ya, imagínese. Sí. Y venga, ¿y cuánto llevaban cuando se fue? Llevábamos 4 años. Ella llegó en el año 2016. Hijo de pucha, venga, ahorita yo hablaba con, no sé si está viendo el programa ahorita, pero le pregunto, venga, y desde que se fue ya en marzo el año pasado, ¿ustedes siguieron siendo pareja o terminaron ahí las cosas? No, seguimos siendo. Ella de vez en cuando venía, pero lógicamente ya sin trabajo, sin nada. Pues yo aquí tengo mi trabajo, ¿verdad? Yo pues, tengo ya que me fuera para el intercambio para allá. Sí, yo tengo mi trabajo aquí, mi vida aquí, tengo todo aquí. Por eso, entonces, al ver que ya se fue y que usted tiene toda su vida allí y no se pueden ir, vuelvo a lo mismo ahorita de la otra historia. ¿Por qué seguir una relación cuando se va a complicar y ninguno de los dos cede en venga para acá o yo voy para allá? No hay beneficio de nada, sí. Por eso, entonces ya uno dice, venga, no me puedo ir yo, no se puede quedar usted. Y para estarnos viendo por ahí una vez al mes, si acaso, qué pendejada esto. Dejemos la relación hasta aquí. Sí. Entonces, ¿cómo han hecho desde marzo? O sea, ¿cada cuánto se ven? ¿Cómo hacen para seguir siendo novios después de un año en que ella se fue? No, me ha insistido que yo me vaya para allá. Por eso, usted no se fue. Estoy preguntando, ¿cómo han hecho para seguir siendo novios, si ya usted no se quiere ir, ella no se quiere volver, que se ven cada 8 días, ¿cómo hacen? Solo llamadas telefónicas y ella ya, yo no. Aquí en mi trabajo,
Por eso, ella ya hizo su vida en otro lado. Usted, mi pregunta es, a ver, dos personas adultas, listo, estábamos juntos felices, a ella le sale una oportunidad laboral y se quiere ir para allá, pero uno no se quiere ir y ella decirse, pues se acaban las cosas, listo, mira, me salió un trabajo en Cartagena, en Cali, en Miami, donde sea, me voy. Y uno dice, espérese, ¿nos vamos o nos quedamos acá? No, camine para allá que con ese trabajo, yo puedo mantener el hogar y mientras tanto usted mira allá si le sale algo. Exacto, pero si el uno dice, yo me quedo. Sí, se fue y un momento a otro dice, por no, eso se fue. Aquí en la flota voy llegando a Bogotá, pero ¿cómo así? No, le daba el aventón de irse. Por eso, le dio el aventón por irse. Usted no se puede ir. Mi pregunta es, o sea, ustedes ya no siguieron siendo pareja. Se hablan por teléfono y como para preguntarse cómo está el uno y el otro. Pero no siguen siendo pareja, ya no son pareja. O sea, eso se acabó cuando ya decidió irse de allá. Total, sí, claro. Por eso, entonces, ¿para qué averiguar por una infidelidad cuando ya no son pareja? Sí, ella, a mí me da la impresión que una vez llegué aquí a la casa y la encuentro en un valle de lágrimas, pero ¿qué pasó? No ha pasado nada. Por eso, puede que haya sido infiel cuando estaba con usted, pero mi pregunta es, ya eso se acabó, ya ella se fue, ya vive en otro lado, tiene otro trabajo, ¿para qué averiguar si ella es infiel cuando ya no es su pareja? Totalmente, sí. Ya no. Bueno, totalmente. Chao, nuestro amigo, sí, totalmente, está de acuerdo. Cayó en cuenta que ahí no había relación de pareja por ningún lado. Sí, absurdo. Se le fue desde marzo, cogió sus chiros. Cuando lo llamó en la flota, ya estoy llegando a Bogotá. No. ¿Qué historia? Bueno, esa también le sirvió al hombre para darse cuenta que no tiene pareja y no tiene por qué averiguar que era infiel o no. Ahí estaba. La Mega, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Usted, ser de luz que está ahí en el teléfono, diga aló. No, bueno, vamos con otra llamada. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Demasiado Tripa, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿con quién hablo? Andrés. ¿Celebró San Valentín o no celebra eso y es para los gringos o qué? Pues eso es para todo, hermano. O sea que sí lo celebró. Sí y no. ¿Cómo así? Otro que responde sí y no, ¿cómo así? Pues todo preparado, todo listo. Y a la final me la cagaron, hermano. No, venga, cuente. ¿A qué se refiere con todo listo? ¿Qué había separado? ¿Un motel o algo? Una cabañita. Ajá. No. Voy por crispeta. Venga, se reparó. No, ¿qué historia la que se viene? O sea, ¿había preparado eso este fin de semana? El domingo, sí, señor. Y alquiló una cabañita y... ¿Y en dónde está usted? ¿En Bogotá? Medellín. En Medellín. ¿Y alquiló que una cabañita por ahí en un pueblito cerca o algo así? Sí, sí. Bueno, ¿y qué? ¿La mandó a decorar de San Valentín? ¿Le hizo algo? Mejor dicho, mucho, le hice mucho y cuando ya voy por la susodicha, nada, cagada. Pero espere, ¿cómo así? No, espere. Estamos hablando de su novia, ¿sí? Sí, claro. ¿Cuánto lleva con ella? 3 años. 3 años, listo. Y usted entonces le dijo, mi amor, te recojo mañana domingo tempranito. Y listo, iba a ir por ella y ¿qué pasó? Esto, nada, llegué. Yo trabajé toda la noche, llegué. Me acosté un rato. Y cuando me levanté, escuchaba murmullos, susurros. Hoy, compa, hola, ¿cómo estás? No sé qué, en fin. Cuando salgo y la miro, y cambió de colores. Blanco, verde, amarillo, azul, de todos los colores. Uh-huh. ¿Y qué pasó le ahí? Le metió el dedo al celular, cambiando, pues, colgando el celular, no sabía qué hacer. Pero tan raro, ¿qué pasa? Nada, ¿qué pasa? No, nada. ¿Y ahí qué? Blanco es, allí no lo pone. Pero ahí quiso, pero ¿qué hizo usted ahí cuando le dijo? No, nada. Le dijo, vámonos de amor y amistad, tengo un detallito. ¿O qué hizo usted o qué le encontró? Nada, yo le pedí una explicación, pero no me la quiso dar. Se quedó toda en silencio, asustada, nerviosa. Y al rato salgo del baño y ya no estaba. Se fue, no sé para dónde se fue. ¿Y qué? Bueno, ¿y eso? ¿Cómo así? Ayer se fue y no... ¿Y qué? ¿Usted le escribió en el día o algo y qué pasó? Yo salí del apartamento a trabajar, pues porque no había nada que hacer. Y cuando como a las 8 de la noche
me escribió, hola, ¿vienes a cenar? No. Yo le dije, no, estoy cenando por acá. Sí, claro. Pero hasta ahí ya. ¿Y eso fue lo último, y eso fue lo último que hablaron? Sí, sí, sí. Ay. Yo la recogí, la llevé al trabajo y estaba callada, ausente, no sabía qué decirme, rara. Le pregunto qué pasa. Hablemos, que queda callada. Entonces, le salieron unas lágrimas, se bajó del carro y se fue para el trabajo, ya. No, hermano, venga, ¿y la cabañita que esa plática se perdió? Hermano, ¿sabe qué? Eso no es todo, es que la historia es larguita, pero vea, hace un tiempo atrás le compró el superanillo de oro de compromiso, hermano, le regalo el anillo, me aceptas como esposo, que sí, y resulta y pasa que al tercer día se le perdió el anillo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Lo empeñó? No sabemos qué hizo con el anillo. No, no me dijo, no sé, se me perdió ya. No jodas. Y ahora le hace esto en amor y amistad. ¿Y usted le contó hoy que tenía una cabaña, que había separado una cabañita y todo? Me dieron ganas, pero a la final, ¿para qué? Si a la final no se disfrutó nada, eso por ti que se perdió 403.000 pesitos ahí. Claro, más o menos sí, los famosos glamping que están de moda. Sí, señor. No sea tan hijo de... Oiga, y hoy se fue al trabajo llorando. O sea, la vieja, o sea, yo creo que esta relación, yo creo que la vieja ya tiene su guardado y le está dando es vaina a decirle a usted, terminemos. Hermano, a mí también me da la impresión, ¿cierto? Porque es que salir corriendo del apartamento, cambió de colores, hoy no le dice nada, se baja llorando, yo creo que le está diciendo, esto se está acabando, pero no sé cómo decírtelo. Eso, yo creo que es eso, pero yo creo que lo más sensato es hablar, ¿no? Claro, que ella le dijera, mira, la verdad, sí, no, ya no siento nada, se acabó esto... Y ya, pero claro, no recibo el empeño del anillo. Sí, pero no salir corriendo. Ahí le dejo el papel donde empeñé el anillo para que ahí lo saque. Pero no salir corriendo porque ese corriendo lo dejó uno inconcluso. Sí, ahí sí como decimos, tener las pelotas para decirle, mira, ¿sabes qué? No siento ya nada. Chao. Duele, pero hay que hacerlo. O sea, yo digo, en una relación así como uno a veces le dice a alguien, venga, tengamos algo, llega el día en que uno dice, esto se acabó. ¿Por qué? Por el simple hecho que ya no siento nada. Que va a doler, que ya son 3 años de regalos, de paseos, de recuerdos, de muchas cosas. Pero de verdad, sí. Cuando uno ya no siente nada, yo sé que eso es meterle un patadón al otro. Pero es peor estar haciéndose el que uno está feliz. Sí, señor. Yo prefiero una vida que ahí me diga, mire, Tripas, ¿sabe qué? Yo no siento nada por usted ahora, sí. ¿Listo? Eso mismo. Le dije yo, Tripas. Le va a dar a uno duro y uno de pronto, y los hombres también lloran, y uno llegará emberracado a la casa y maldita sea. Pero preferible a uno tener una vieja que, ay, hola, Dani, y la vieja cuelga, ay, qué mamera este Tripas. No, mejor la sinceridad y ya. Oiga, claro. y entonces hoy se fue para el trabajo llorando y todo y no le dijo nada. ¿Y hablaron en el día o nada? No me ha llamado. Le marco y no contesta, le escribo y no me contesta. Yo creo que es como la manera de ella decirle, esto se acabó. Pero muy paila, ¿no? Claro, pero hay gente, Pulpo y amigo oyente, hay gente que le da temor hablar y decir las cosas. Entonces, hoy en día con la tecnología la más fácil es esa. Dejo de escribirte, te bloqueo, ¿no? El famoso bloqueo, no contesto llamadas. Y eso como que la persona dirá, le estoy dando a entender que no me interesa ya. Señales. Sí. Pone unos estados ahí todos raros, como si estuviera decepcionada de la vida, o sea, cosas así, ¿sí me entiendes? Sí, le está mandando indirectas, no ha sido capaz de decirle las cosas de frente, o de pronto ya tiene a alguien y es incapaz de decírselo. Sí, ay, tal vez eso. Y bueno, ¿y por eso llamaste a un caso infiel? Claro, yo quería que me ayudaras. Bueno, se lo cambio por la cabañita. No, mentiras. Bueno, no me cuelgue, la vamos a tomar unos datos en privado, porque no tenemos sus datos en privado. Después de esta canción... Le diremos si su pareja es infiel o no. Ya volvemos. Este es el cartel de la Mega. El cartel de la Mega. Para que te diviertas y te asustes. Este es el cartel de la Mega. Oh,
hoy, muchos casa infieles en este San Valentín. Ay, hombre, qué historias las de hoy, de verdad. Son unas historias que a uno le dan ganas de romper el radio. O historias de esas que uno por dentro dice, a mí también me pasó. Quedé con el regalo de San Valentín hecho un idiota. Perdí platica. ¿Por qué preciso este día me salió todo al revés? Sé que hay muchos. Imagínense, el que llama está así, me dice cuánto están viendo y les pasó lo mismo, que hasta ahora están agarrados en este día. Ay, qué bueno. Y por eso el cartel les ha querido ayudar a solo parejas que quieren averiguar si es infiel o no. Antes de irnos a una pausa y venir con el cartel paranormal, en la línea un hombre que lleva 3 años con su pareja y nos contó que se paró una cabañita ayer domingo para irse con su novia, 450 mil pesos, y fue por ella y la cogió hablando con otra persona, se puso morada, se puso roja, se fue, salió corriendo y se fue. La volvió a ver hasta esta mañana que la llevó al trabajo y se bajó el carro llorando. ¿Será que ya tiene a otro? Xavier Piñeros, buenas noches. Buenas noches, Dani. Nuevamente, Xavier. La mujer de este hombre, 3 años de relación y ya de verdad demasiado extraña. ¿Es fiel o es infiel? Es infiel. No, maldita sea, hoy todos infieles en este San Valentín. 4-0, goleada. Los que creían en el amor hoy en San Valentín, pailas. Amigo, su novia es infiel. Digo, norrea, pero bueno. Ole, no me digas así, hoy mucho ñero, no me digas así. Uy, tripa, no, golpe bajo, hermano, porque no lo esperaba, pero... No, pero sí habían pistas. Sí, claro, habían pistas, pero uno enamorado, ilusionado, pensando de que las personas pueden ser mejor, ¿cierto? Pero no. Y la cabañita ayer decorada de San Valentinito, no, hermano. Yo aunque sea, voy allá y me masturbo. ¡Ole, ole, no, ole, no! Yo no pierdo ese glamping. Oiga, hermano, ¿qué va a preguntar? Sí, tripas, ¿cuántas? Las preguntas que usted hace. Listo, Xavier, ¿cuántas? venga, le ayuda a este man. Xavier, ¿con cuántas personas en 3 años? Bueno, en este caso marcó uno. Ah, con uno. ¿Y hace cuánto fue eso, Xavi? Esto viene, este tipo de infidelidad, hace aproximadamente unos 3 tiempos, son 3 meses aproximadamente. ¿Y actualmente está? Sí, señor. Uy, o sea, tiene a otro hace 3 meses. ¿Y ya hubo cama? Sí, claro. Sí, señor. Sí. Y en una cabañita de 450 mil. Ay, hermano. Ay, no me le pega el perro, pero bueno. Hermano, ahí están sus respuestas. Ya usted verá qué hace. Tripas. Cuente. Hermano, pásese por acá por Medellín, papá. ¿Cuándo? Toca cuadrar. Estamos esperando que toda esta vaina ya nos den vía libre para empezar a hacer las giras del cartel y conocernos por ahí en todas las ciudades. Claro, mijo, venga por acá, que por acá se le quiere bastante. Por aquí tiene un montón de gente que sigue su programa y cuando quiera, aquí es bienvenido. Hágale, yo también los quiero mucho. Hágale, papá, un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Chao, hermano. Y lo bueno es que ya todo donde quedarme, hay una cabañita una noche. Ush. Y al otro le quedó el muñeco desde la vaca y de 2 metros. Uy, oye, esas historias, uno de una vaca de 2 metros, que en este momento debe estar pinchándola. Otra de una canastica de dulces. Otro perdió una cabañita de 450 mil. No. Que me regalen la vaca, la cabaña y los dulces y me voy con Xavier. Tocó, ¿sabes? Porque ¿qué hacemos? Pues tocó, que mi madre. ¿Sabe cuál es su línea? Muchas gracias. Comuníquese en el 311-865-4069 o 321-432-7676. Sí, sabe, va a tocar cortos esos regalos del oyente si no los usamos, porque ¿qué más? Ay, sí, porque uno solo, imagínese también. Por eso es que no se celebró. Eso sí, yo le saco la leche a la ubre de la vaca y usted se la saca de este.